Hola, somos estudiantes de la Universidad Nacional de Loja, Facultad de la Educación, el Arte y la Comunicación, de la carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial. En la materia de terapia del lenguaje, el día de hoy abordaremos el tratamiento para la tartamudez, teniendo como objetivo ejercitar el ritmo y la fluidez verbal en presencia de una tartamudez clónica con afectación de los fonemas M, P y B, mediante la realización de técnicas disfluentes. Como método tenemos orales, visuales y elaboración conjunta. Y los medios de enseñanza a utilizar sería el molino de viento, sorbete, laberinto, pompón pequeño. Creación de situaciones comunicativas. Se le contará al niño el siguiente cuento. Luego de eso se le harán las siguientes preguntas. El panadero P. Al principio el señor P. era peluquero, pero lo hacía tan mal que se buscó otro trabajo. Se hizo panadero y montó una panadería, pastelería. Hacía un pan y unos pasteles riquísimos y por las mañanas llevaba a la familia real los bollos recién sacados del horno para el desayuno. Primera pregunta, ¿qué era al principio el señor P? Segunda pregunta, ¿qué negocio se puso el señor P? Tercera pregunta, ¿qué llevaba por las mañanas a la familia real? Cuarta pregunta, ¿qué nomás hacía el señor P en su panadería? Ejercicios de relajación. Relajación interna. Tiempo de duración 2 minutos. El logopeda le pedirá al niño que tome asiento y se relaje ubicando sus manos sobre las rodillas con la espalda recta y cerrando sus ojos. Luego le dirá que se imagine que está en un lugar de paz, como en un parque, escuchando el sonido de los pájaros y cómo el viento pasa por su rostro, se siente tranquilo y feliz. Ejercicios de relajación. Relajación externa, hombros-cuello. Tiempo de duración 2 minutos. Explicaremos al niño que es una tortuga que está muy tranquila, pero que de pronto pasa un animal que les da miedo y que deben esconderse dentro de su caparazón, haciéndolo con sus hombros y su cuello encogidos. Después el peligro pasa y ellos salen. Repetir 2 a 3 veces. Ejercicios de relajación. Relajación externa, cara. Tiempo de duración 2 minutos. El logopeda le pedirá al niño que hay una mosca que se va posando en su nariz, su frente, sus ojos y su cara. Para espantarla deberán intentar pensar y mover esas zonas varias veces. Repetir de 2 a 3 veces. Praxias bucofaciales. Tiempo de duración 2 minutos. Apretar los labios y aflojarlos sin abrir la boca. Seguidamente separar ligeramente los labios y separarlos con rapidez. Asimismo sonreír sin abrir la boca y posteriormente reír. Proyectar los labios hacia la derecha y hacia la izquierda. Oprimir los labios uno con otro, fuertemente. Sostener un lápiz con el labio superior a modo de bigote. Asimismo inflar las mejillas y al apretarlas con las manos hacer explosión. Abrir y cerrar la boca como si bostezara y finalmente hacer vibrar los labios. Ejercicios para la laringe, glotis, cuerdas vocales. Tiempo de duración 3 minutos. Retener el aire con fuerza. Colocar las dos manos debajo de su silla. Hale como si estuviera tratando de levantar su silla con usted arriba de esta. Suelte el aire y diga mientras continúa halando, relájese. Repítalo varias veces. Toque los dedos sobre el bulbo de la parte frontal de la garganta, a veces llamado la manzana de Adán. Trague y sienta como la manzana de Adán se eleva y baja al tragar. Ahora, mientras traga, mantenga la manzana de Adán en la posición hacia arriba durante al menos 3 segundos, apretando los músculos de la garganta y conteniendo la respiración. Repita este ejercicio 5 veces. Consiste en emitir el sonido de una B, pero con la boca tapada con la palma de la mano. Debes notar la vibración del aire en tu mano. Tiene este nombre porque parece el sonido que hace una avispa. Ejercicios respiratorios. Tiempo de duración 2 minutos. El niño estará sentado cómodamente. A continuación se le indicará un gráfico de escalones, explicándole que por cada escalón realizará inspiraciones cortas y de manera seguida. Cuando llegue a la cima,
Sostendrá el aire por 5 segundos y posteriormente expulsará el aire por la boca de manera rápida y fuerte. Es importante que el paciente sea consciente de la respiración al momento de inhalar o exhalar. Este ejercicio se ejecutará de 3 a 4 veces y se puede hacer variaciones en las gráficas. Ejercicios de conciencia fonológica. El logopeda realizará el sonido de algunos fonemas y le pedirá al niño que identifique aquellos que correspondan a los fonemas trabajados en este caso, M, P y B, M, D, T, P, M, D, B, T, P, B, D, M, T, P. La lectura de los fonemas se realizará dos veces. En la primera, el logopeda lo realiza enfrente del paciente y la segunda lo hará cubriéndose su boca con una carpeta para que el paciente identifique el sonido de los fonemas y no solo su modo de articulación. Técnica para el tratamiento disfluente. Velocidad del habla. El logopeda le dirá al niño: en esta ocasión realizaremos ejercicios de tensión de las consonantes emitiendo su sonido desde lo más despacio hasta lo más fuerte. Por ejemplo, Popeye, Popeye. Mujer, mujer. Bicho, bicho. Coordinación fonorrespiratoria. El logopeda le dirá al niño: toma aire y expúlsalo de forma continua emitiendo los siguientes sonidos: becerro, muleta, pistola, caballo, camilla, capa, cobija, amistad, mapa. Nos aseguraremos que el sonido tenga el mismo volumen al principio que al final. Vigilaremos la regularidad del movimiento del diafragma y nunca apuraremos el aire residual. Ritmo y fluidez. Le pediremos al niño que, de acuerdo al listado de palabras, las divida en sílabas y de golpes en la mesa al ritmo de la emisión de cada sílaba. Para ello lo realizará primeramente el logopeda. Mono, mono, dos golpes. Palo, palo. Becerro, becerro. Muleta, muleta. Pintura, pintura. Se irá aumentando una sílaba progresivamente. Fonación continua. Esta actividad consiste en producir un número de palabras sin cortar la voz y con una sola inspiración. Para ello, el logopeda indicará al niño lo siguiente: vamos a realizar respiraciones y al inspirar vas a decir una frase. Me gusta el sonido de los tambores. Empezamos con la primera palabra. Primera palabra, me gusta. Segunda, me gusta el sonido. Tercera, me gusta el sonido de los tambores. Actividad de personalidad, tiempo de duración 3 minutos. El logopeda indicará al niño que debe cerrar sus ojos y que debe mentalizar un lugar o una situación donde se sienta tranquilo. Asimismo, se le realizarán preguntas sobre la situación actual de su vida. Pediremos al niño que escriba en papelitos todas las emociones desagradables que sienta cuando ha de salir a hablar frente a alguien. Por ejemplo, puede poner lo siguiente: siento que mis manos arden, las mejillas me queman, noto que me cuesta respirar, etc. Puede ser tanto expresiones físicas como pensamientos malos. A continuación le diremos que rompa con todas sus fuerzas esos papeles, los pise, los arrugue, los destroce y los lance a un pozo imaginario. Antes habremos marcado en el suelo de la clase con tiza una circunferencia, donde caen y ya no pueden salir. Seguidamente le pediremos que cierre los ojos e imagine que lo ha de hacer una exposición importante. Esta vez la hará genial, tan bien que saldrá muy contento de ella. Además, el público les aplaudirá y sentirá como su pecho se llena de orgullo. Ya nada tiene que ver con los miedos e inseguridades que antes. Es una persona nueva. Evaluación. Analizar el desempeño en cada actividad presentada. Sugerencias para próximos encuentros. Se le pedirá al paciente que en casa haga repaso de los ejercicios aprendidos. Presentación de tareas, ejercicios. Le pediremos al niño que haga ejercicios de respiración en casa como tomar aire por la nariz y soplar muy fuerte para que la rosa o molino de viento gire con mucha fuerza.
Luego se le pedirá que tome aire por la nariz nuevamente y que sople muy suave. Se le dirá que lo haga con repeticiones de al menos 5 veces. Colocaremos el laberinto sobre la mesa y se le pedirá al paciente que sople el pompón por medio del sorbete, siguiendo la línea de color desde el inicio hasta llegar al final. Despedida de la clase. Adiós, adiós, hasta luego, adiós. Puedo aplaudir, puedo zapatear, puedo aplaudir, puedo zapatear. Adiós, adiós, hasta luego, adiós. Adiós, adiós, hasta luego, adiós. Adiós. Gracias por su atención.